Okay. Hey, how are you doing? Hope you are okay. So we continue with our English lessons. For today we have express locations and give directions. Express locations and give directions. So we have conversation model, and some activities there. First of all, read and listen to someone asking for and getting directions. ¿Cómo están hoy? Seguimos con las clases de inglés y el tema de hoy, expresar lugares y brindar direcciones, ¿no? Para empezar, siempre o casi siempre encontramos nuestro conversation model. Nuestro modelo de conversación. Okay. So, read and listen to someone asking for and getting directions. Vas a escuchar, ¿no?, a alguien preguntando y dando direcciones. ¿No? Okay, this is the topic for today. First of all, read and listen. Page 18. Page 18. Conversation Model. Exercise A. Read and listen to someone asking for and getting directions. Excuse me. I'm looking for the National Bank. The National Bank? Do you know the address? Yes. It's 205 Holly Avenue. Oh, walk to the corner of First and Holly. It's right around the corner, across from the museum. Or if you don't know. The National Bank? I'm sorry, I'm not from around here. Thanks anyway. Okay. So, that was the conversation model. Let's listen again, ¿no?, in order to get the rhythm and intonation. Ahora vamos a escuchar de nuevo para obtener el ritmo y la entonación. Es decir, después de cada pausa, ustedes en casa practican pronunciación. Do it. Page 18. Exercise B. Rhythm and intonation. Listen again and repeat in the pauses. Then practice the conversation model with a partner. Excuse me. I'm looking for the National Bank. The National Bank? Do you know the address? Yes, it's 205 Holly Avenue. Oh, walk to the corner of First and Holly. It's right around the corner, across from the museum. The National Bank? I'm sorry, I'm not from around here. Thanks anyway. Okay, let's listen how the conversation goes. Excuse me, I'm looking for the National Bank. Bueno, disculpe, estoy buscando el Banco Nacional. The National Bank, do you know the address? El Banco Nacional, ¿conoce la dirección? Yes, it's 205 Holly Avenue. Sí, es el 205 de la avenida Holly. Oh, walk to the corner of First and Holly. It's right around the corner, across from the museum. Oh, camine hacia la esquina del First and Holly. Okay. Es un establecimiento de First and Holly. It's right around the corner. Okay. Está justo volteando la esquina. Okay. Pasando el museo. Okay. But that conversation is related to a person who knows, ¿no?, how to give the direction of that place. ¿No?
es relacionado a una persona que sabe cómo brindar la dirección a ese lugar. ¿Ya? Por el otro lado, también, ¿no? On the other hand, there is another conversation model related to a person who doesn't know how to give directions. Okay. If you don't know, si tú no sabes cómo dar la dirección, sería así. The National Bank, I'm sorry, I'm not from around here. El Banco Nacional, disculpe, no soy de por aquí. Thanks anyway. Gracias de cualquier forma. Al menos intento ayudar. Okay, so we have to continue. Vocabulary, locations and directions. A, read and listen, then listen again and repeat. So we have some locations and directions. These are locations, ¿no? And these are directions. Vamos a escuchar vocabulario. Page 18. Vocabulary. Locations and directions. Exercise A. Read and listen. Locations. Where is the... It's on the right side of the street. It's across from the park. It's down the street from the museum. It's around the corner from the theater. It's between Main Street and Mercer Avenue. Directions. How do I get to the... Turn left at the corner. Turn left at the light. Turn left on King Street. Go two blocks and turn right. Walk two blocks and turn right. Drive two blocks and turn right. Go to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Walk to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Drive to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Now listen again and repeat in the pauses. The first time you listen, you get in the pronunciation now, you listen again and repeat in the pauses. Okay? La primera vez obtienes el oído para saber cómo se pronuncia. Ahora tú practica tu pronunciación en las pausas. Page 18. Vocabulary. Locations and directions. Exercise A. Read and listen. Locations. Where is the... It's on the right side of the street. It's across from the park. It's down the street from the museum. It's around the corner from the theater. It's between Main Street and Mercer Avenue. Directions. How do I get to the... Turn left at the corner. Turn left at the light. Turn left on King Street. Go two blocks and turn right. Walk two blocks and turn right. Drive two blocks and turn right. Go to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Walk to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Drive to the corner of Smith Street and Bond Avenue. Now listen again and repeat in the pauses. Okay, I forgot to put the audio in the correct audio. Equivoqué, ¿no? Me olvidé de poner el audio correcto. But I guess by play the audio again at home, you can get the correct pronunciation. You can stop it and practice your pronunciation. Ya que tienes el audio, lo puedes parar, practicas tu pronunciación, continúa. También para hacerlo más rápido. De alguna manera puedes trabajar así. Ok. So we have to move on. Listening comprehension. ¿No? Listen to the conversations and write the number of each place the people talk about on the map. Be careful, there are 3 places but 7 boxes. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Listo. What do we have to do here?
First of all, we are going to listen the audio. Okay? Vamos a escuchar el audio primero, ¿no? Las conversaciones. Y vamos a escuchar, no, vamos a escribir, perdón, el número, number of each place the people talk about on the map. De cada lugar, ¿no?, que la gente habla en el mapa. Hay 7 espacios, pero, okay, pero hay solamente 3 lugares, ¿no? 3 lugares. Vamos a escuchar. Page 19. Exercise B. Listening comprehension. Listen to the conversations and write the number of each place the people talk about on the map. Be careful. There are 3 places, but 7 boxes. Conversation 1. Excuse me, I'm looking for the city center. Do you know where that is? The city center? Let me think. Oh, sure, go straight down the street. Pacific Street? That's right. Then turn right on Atlantic. Right on Atlantic. Then go to the corner of Indian and Atlantic. The city center is on the right side of the street. You can't miss it. Thanks. Conversation 2. Excuse me, I'm looking for the art museum. Actually, I'm not from around here. But I think that's it, right across the street. Oh, right, I see it now. Thanks. Conversation 3. Ma'am, excuse me? I'm looking for the Clooney Theater. The Clooney Theater? Do you know the address? Yes, it's 600 Hudson Street. 600 Hudson Street? Oh, yeah, I know where that is. Walk straight down Bay 1 block, then turn left on Adriatic. Walk to the corner of Hudson and turn left. It's right there on the corner. Okay, I hope you got the answers. You can play and play again the audio at home. Puedes reproducir el audio de nuevo las veces que sea necesario en casa. Okay, now we have pronunciation, no, rising intonation to confirm information. Repeat information with rising intonation to be sure you understand. Read and listen, then listen again and repeat. Vamos a escuchar entonces la pronunciación que vas subiendo, ¿no?, para confirmar información. So, repeat information with rising intonation. Repetir la información con entonación ascendente, ¿sí?, para asegurar que alguien entendió. Primero vamos a escuchar, ¿sí?, luego vamos a repetir. Page 19. Pronunciation. Rising intonation to confirm information. Exercise A. Repeat information with rising intonation to be sure you understand. Read and listen. Where's the library? The library? Let's meet at the mall. The mall? Now listen again and repeat in the pauses. Ahora es tu turno, vas a repetir en las pausas. Where's the library? The library? Let's meet at the mall. The mall? Okay. So you notice the rising intonation. No? Where's the library? The library? Let's meet at the mall. The mall? The mall. Okay. So you have to continue. Now you can express locations and give directions or directions. You can say both. Listo. ¿No? Vamos a ver. Aquí tenemos pair work. Use the vocabulary and the Piedmont map or a map of your own town or neighborhood. Okay. This is the Piedmont map. Vamos a usar esto. To change the conversation model, then change roles. La conversación modelo está al inicio hoy,
Okay. Ahora acá. Aquí encontramos la conversación modelo, pero ahora vamos a personalizarla, ¿no? Y para eso vamos nosotros a cambiar cierta información, ¿ya? Vamos a cambiar cierta información. Por ejemplo, excuse me, I'm looking for. Cuando dice I'm looking for, ¿no? Estoy buscando. En el primer, en la primera conversación encontrábamos el Banco Nacional, ¿no? Nosotros podemos colocarle otros lugares y, por ejemplo, acá encontramos Bookworld, The Film Forum, The Tufts Symphony Hall, Moonbugs Coffee 2, ¿no? In You Are Here, aquí están ustedes, ¿no? El The Bell Theater también, tenemos varios lugares. Luego viene la pregunta, ¿no? La pregunta para asegurar, como vimos acá, Rising Intonation. ¿Okay? ¿Cuál será? De acuerdo al lugar, si yo digo, excuse me, I'm looking for the Film Forum, la pregunta va a ser, the Film Forum, ¿no? The Film Forum, do you know the address? Yeah. ¿Sabes la dirección? Yes, sí. It's, y le brindas la dirección, ¿no? The Film Forum, for example. The Film Forum. The Film Forum, ¿no? Here. Okay, here. Está en la calle. First, está en la First Avenue, en la primera avenida, First Avenue. Okay, so you must say 127 First Avenue, como nos dice acá en el modelo de conversación, el número primero y luego el nombre de la avenida. Okay. So you say 127 First Avenue. Oh. Oh. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿No? Y le vas a dar pues la dirección. Aquí está la dirección. En este caso, ¿qué? ¿Okay? ¿Cuál sería la dirección? Para ello me voy por acá a mi vocabulario. ¿Okay? ¿Okay? Walk. Could be walk. Pues está cerca, because it's close, está cerca, ¿no? Go, could be this, or this, no, this one, okay. Walk, walk, walk right, okay. Go right, and, sorry. Vamos a ver la imagen, no me recuerdo. Okay. Okay. Walk one block and okay, and it is at the right, ¿no? Tú vas a caminar una calle y luego a la derecha. Claro, puede ser que yo le diga esto y se vaya para acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más seguro? Go right. Okay. Go right. ¿No? Sigue adelante. Okay. And it's the Film Forum. It's okay, in front of the Taft Symphony Hall. Okay. Go right. Y adelante. ¿No? Y verás que el Film Forum está al frente del The Taft Symphony Hall. Okay. So this is just an example. You can create another conversation. Tú vas a crear y puedes crear otra conversación que sería lo mejor. Okay. Sería lo mejor. Entonces, solamente tienes que, vamos a ver las por acá,
Aquí estamos. Las actividades a realizar en la hoja primera no tenemos nada. Y todo el trabajo estará aquí en Listening Comprehension, ¿no? En sus cuadros vamos a completar ahí. ¿Okay? Vamos a completar. Luego, lo único que encontramos es aquí, el pair work, ¿no? Vas a personalizar la conversación modelo. ¿Okay? Y por último, dentro de 2 semanas, como máximo, es decir, desde el día 20 en adelante hasta el día 23, tienes oportunidad para hacer tu diálogo. Esta actividad quedó pendiente, la clase del bimestre anterior, ¿no? Pero esta vez sí la vamos a realizar. Entonces, tienes 3 diálogos, ¿no? De English Major, Become a Teacher and I Love Baseball. Cualquiera de las 3 es que puedes trabajar, ¿no? Tú también puedes trabajar con algún compañero, si deseas, de cuarto o de quinto de secundaria, que está en el mismo nivel, ¿no? ¿Okay? Son temas diferentes a los que se están tratando, ¿okay? Pero tienen mucha relación con algunas partes gramaticales que se dicen. ¿Okay? Entonces, lo primero que vas a hacer es ver con quién vas a trabajar, ¿no? Tienes que saber, tienes que buscar una persona con quien trabajar, ¿no? Eso es lo más importante. Luego, ¿qué más vas a hacer? Vas a elegir el texto, vas a elegir uno de los textos, ¿no? Para trabajar. Luego de los textos, ¿qué más vas a realizar? Vas a decidir el medio para realizar la videollamada, ¿no? No va a ser un video, sino una videollamada, ¿no? Tú puedes usar WhatsApp, Facebook, ¿no? Messenger, ¿okay? Alguna Zoom, por ejemplo, también. O alguna otra página o aplicación, no sé, pero que trabaje con computadora para no tener que estar descargándola, ¿ya? Para hacer videollamadas, ¿no? Hay muchas otras más, ¿ya? Entonces tienes 2 semanas completas para practicar. Cualquier duda siempre se hace llegar, ¿sí? Y esperando que esta vez puedas realizar muy bien tu diálogo. Tienes 3 diálogos, elige solamente uno, elige tu par, elige el medio de videollamada, elige también la fecha, la hora, ¿ok? Me la haces llegar para saber cuándo lo van a hacer, ¿no? Entonces, dale un poco más de peso también, ¿no? Aquí, ¿no? Dale un poco más de peso. Es decir, bueno, por ejemplo, acá no hay mucho en que apoyar en cuanto a background, que es, ¿no? A lo que está alrededor de, ¿no? Porque dice high school y hoy es muy difícil ello. Por el otro lado dice become a teacher, ¿no? Students. Y aquí puedes usar libros, cuadernos, lapiceros, ¿no? Para darle un peso por ahí, una mochila, de repente. Aquí béisbol, ¿no? Quizás no tenemos los implementos, pero nunca puede faltar de repente una pelota pequeña, ¿no? Y le das mucho mayor, se nota mucho mejor, ¿no? Le das background a todo esto, ¿no? Le das contexto, ¿no? Entonces, eso sería todo. No olvides las actividades Listening Comprehension y Personalize the Information in Now You Can. Listo. So, be happy. Sean felices. Bye bye.